la misma noche di explicaciones a Xavi y decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que lo mismo que estaba explicando aquí, pero con menos detalle, porque no habíamos hecho todo el análisis de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta que ha habido una reventa generalizada y que esto, pues bueno, ha provocado pues que como era vacaciones, como esta afición de la Insta se moviliza, ha pasado esto. Es lamentable y bien, y evidentemente a nadie nos gustó lo que vimos. También pienso que, a ver, si el ambiente hubiera sido otro, yo creo que nos hubiera ayudado bastante. Pero en cualquier caso, bueno, en cualquier caso, nosotros siempre aspiramos a ganar, aunque el ambiente sea hostil. Me preocupó más es el hecho de que hubiera sido apedreado nuestro autocar con los jugadores en la entrada al estadio, que tuvieron que dar la vuelta. Eso fue la policía, que con buen criterio los hizo entrar por otra entrada, ¿no? Porque vio que se había desbordado la presencia de alemanes. En principio, todo el mundo pensaba que venían sin entrada. Y resulta que habían conseguido la entrada por unos canales pues, que eran irregulares. También si hubiéramos ganado, seguramente los alemanes no se hubieran crecido tanto y los nuestros se hubieran hecho notar más, ¿no? Te digo, veíamos que intentaban comprar desde Alemania, pero que no lo conseguían. Luego, los grupos organizados y los agentes no oficiales del club consiguieron su propósito. Por tanto, el parar la venta, lo que sí que lo único que hubo, se detectó un fallo informático y enseguida se corrigió. En el tema UEFA, hombre, UEFA nos felicitó en parte por que tal como se estaban produciendo los acontecimientos podía haber sido peor. Y de UEFA hemos obtenido cierto reconocimiento de que en la medida de nuestras posibilidades, insisto, sin defugir responsabilidades, rehuir responsabilidades, pues hicimos todo lo que pudimos para que no hubiera, digamos, mayores altercados. Los esperamos en el próximo partido, que deseamos que vuelvan y que sigan animando al equipo. Esto es lo que mis compañeros de junta y yo tenemos claro. No nos gusta ver esa grada vacía. Pienso que dan, pues eso, una atmósfera la adecuada al estadio, ayudan al equipo, animan al equipo. La valoración de lo que hicieron, pues, hombre, me la reservo porque me supo mal por el equipo, fundamentalmente. ¿Qué se puede hacer? Pero ahora se tendrá que hacer con una serie de mecanismos de control, como lo que decíamos de que sean nominativas digitales, para que no haya esta especulación y no se produzcan estas situaciones. Para el socio tenía un 50% de descuento, la venta empezó a 22 euros y para los residentes en Cataluña también adoptamos una medida que era 40% de descuento, que salió a partir de 26 euros para cualquier residente en Cataluña. O sea, medidas ya adoptamos, lo que sí que, claro, todo lo pasado te tengo que reconocer que pues bueno, pues no fueron superadas.